se está desarrollando hoy una actividad donde se entregan unos grados a la policía cívica. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos graduando el primer curso de policía cívica de mayores. Estos ciudadanos son, ante todo, son ciudadanos con altos valores, con un gran sentido de altruismo, de servicio a la comunidad, que de una forma voluntaria y sin ningún ánimo de lucro se vinculan a la policía a través de este programa de participación ciudadana Policía Cívica de Mayores. Ellos reciben una capacitación alrededor de unas 80 horas de instrucción en el comando de la policía, y a través de una resolución de la Dirección de Seguridad Ciudadana son nombrados como ciudadanos pertenecientes a la Policía Cívica. El día de hoy estamos graduando 34 ciudadanos del departamento del Cesar, de la ciudad de Valledupar, quienes a partir del momento van a empezar a apoyar con sus diferentes profesiones, porque la mayoría de ellos son profesionales en diferentes áreas, van a poner a disposición todos estos conocimientos, todas estas capacidades en beneficio de la comunidad del Cesar y de Valledupar. ¿Qué preparación reciben ellos para recibir esta graduación? Ellos reciben capacitación en derechos humanos, en liderazgo, en policía, en orden cerrado, en derecho. Y lo más importante es que, como le decía inicialmente, ellos son profesionales en diferentes campos, abogados, médicos, de tal forma que todos estos conocimientos, todas estas experiencias, ellos las ponen a disposición de la comunidad del departamento del Cesar.